pastor evangélico dijo que la cartilla de prevención de los femicidios que dio a conocer el gobierno es buena, ya que están recopiladas las leyes que benefician a la mujer y que ubica dónde poner la denuncia. Pero que lo más importante es que se inicie una campaña de prevención donde participen las iglesias e instituciones para reeducar a la población. Es buena porque ahí están recopiladas 6 leyes que benefician a la mujer y están todas las instituciones que tienen que ver con este tema. Pero para mí lo más importante es que se inicie una campaña en la cual participen las iglesias, sin denominación, todas las iglesias, participe la sociedad civil y los ministerios que tengan que ver con esto para reeducar a la sociedad en general, pero sobre todo los hombres. Nosotros somos muy dados al machismo y es por eso que se dan los problemas, porque raras veces se mira que una mujer está golpeando a un hombre, es todo lo contrario siempre. Entonces el tema debe ser enfocado en ese sentido. Es lamentable porque fíjese que cuando Dios creó el mundo, creó a Adán primero, y lo miró que estaba triste y él le dijo que él era el único que no tenía pareja. Entonces le dice, voy a ser la mujer que será tu ayuda idónea. Pero aquí, en esta sociedad, a la mujer se le mira como un objeto y como algo que es secundario. No se le da el lugar que se le debería dar a la mujer. Nosotros tratamos en las iglesias de enseñarle a la gente que la mujer y el hombre tienen igualdad, pero que el hombre siempre es la cabeza, porque eso está en la Biblia y está institucionalizado así. Entonces yo recomiendo al gobierno que se inicie una campaña de prevención y motivación para que la gente sepa los derechos de la mujer y para que el hombre como tal también nos reeduquemos en el sentido de que somos muy machistas y esta sociedad no va a soportar más eso. Agregó que la cartilla debe llegar a las iglesias y demás sectores e instó que las afectadas aprovechen dicha cartilla. Debe llegar a las iglesias, debe llegar a la sociedad en general para decirle a la gente y reeducar, mire, estos son los derechos de la mujer, el hombre tiene que actuar de esta manera, si el hombre no está de acuerdo, simplemente ahora existe el divorcio unilateral, ¿para qué agredir a la mujer? ¿Para qué golpearla? Eso es tratar de imponerse por la fuerza, que al final los resultados lo hemos visto con la muerte de la mujer. Yo creo que no solo debe poner la denuncia y ya, sino que alejarse o pedir una orden de alejamiento a la policía y que la policía, mientras se dan las investigaciones, saque al hombre del hogar. Que siempre siga manteniendo sus obligaciones, ¿verdad?, económicas del hombre, pero que mientras dure la investigación, tiene que estar fuera del hogar para evitar que la mate la mujer. O si no puede la mujer, que ella se salga. Pero esas son las dos formas de evitar que haya muerte. Noticias 12, Darlene Téllez.